Buenos días, amigos y amigas de la Agencia de Noticias Andina. Estamos con otra edición de Andina al Día, con entrevistas e información para ustedes. El primer invitado en esta ocasión es uno de esos peruanos que con sus habilidades, con su talento y su esfuerzo, sobre todo, terminan pues por sorprendernos y también por inspirar a nosotros y a las nuevas generaciones a seguir su ejemplo en cuestiones de estudio, de desarrollo profesional también. Hablamos en esta ocasión con Yamil Quispe Silva. Él es un peruano pues que vive en los Estados Unidos. Vamos a hablar con él, que se encuentra en Santa Clara, California, sobre sus logros. Él forma parte, ahora ha sido captado por CHEG, que es una de las instituciones, una de las empresas especializadas en tecnologías de la educación más prestigiosas de ese emporio de tecnología que es Silicon Valley. ¿Cómo llegó allí? Bueno, hay una historia muy interesante que también pasa por logros a nivel universitario y de eso vamos a hablar con Yamil Quispe. Bienvenido a nuestro programa, Yamil, encantado de tenerlo con nosotros. Buen día, Fidel. Un gusto. Gracias por tenerme aquí. Y bien, bueno, se me estaba pasando mencionar algo de interés también para nuestra audiencia respecto a usted, que es haber pues salido de una familia de empresarios de Gamarra. Y bueno, de Gamarra a California hay un trecho muy, muy grande, no solamente geográfico, sino también de historia y de esfuerzo. Pues bien, ¿cómo es que has llegado hasta ahí? Empecemos desde que el colegio terminó. ¿Qué pasó luego? Sí, terminó el colegio y yo no sabía, yo iba a estudiar en la Universidad del Pacífico. Yo no sabía si quería continuar estudiando aquí. Tenía la idea de que me gustaría estudiar en el extranjero, pero habían dos problemas. El primero era de que no sabía inglés, y el segundo era que la situación económica podía ser un factor. No lo había discutido con mis padres a fondo, entonces simplemente tenía la idea. Eso fue a finales del 2019. Entonces, al año siguiente comenzó la pandemia, evidentemente. Yo ya estaba estudiando en la Universidad del Pacífico y durante ese proceso pasaron varias cosas, pero tomé la decisión de que quería estudiar en el extranjero y empezando primero con estudiando inglés, que fue para mí un gran reto. No, probablemente solo era un inglés muy básico, pero yo necesitaba un inglés no solo avanzado, sino que académicamente avanzado. Y durante ese proceso de la pandemia, en más o menos 6 meses, pude aprenderlo. Y así fue como terminé aplicando como a 20 universidades y terminé siendo aceptado en 12, más o menos. 12 universidades es un número bastante alto y bueno, también con lo que señala sobre el inglés, pues llama la atención. Debe haber algún método para que en 6 meses uno pueda establecer un nivel capaz de llevarlo a ser aceptado por esas instituciones. No sé, alguna recomendación de repente para quienes están escuchándonos y bueno, y obviamente se sienten sorprendidos y a la vez inspirados por esto. Sí, claro. A mí me tomó mucho tiempo entender cómo se aprendían los idiomas. Yo pensaba que era como aprendíamos en el colegio, que te daban un libro de gramática, lo agarrabas y empezabas a leerlo, ¿no? Y con eso podías aprender. Empecé a entender de que como tenía muy poco tiempo, para mí era imposible irme a una academia e ir por todos los niveles de básico, intermedio, avanzado. Me iba a tomar mucho tiempo y no iba a poder aplicar. Entonces decidí no ir a ninguna academia y aprender por mi cuenta. Ahí fue cuando empecé a aprender cómo es que los políglotas aprenden los idiomas. Y como ellos los aprenden, es de que ellos se involucran 100% todo su entorno, su día a día, en el idioma. Es decir, desde que te levantas hasta que te duermes, tratas de hacer cada una de tus acciones, trata de hacerlo desde en inglés. Si empiezas a ver las noticias, hacerlas en inglés. Si tratas de hablar con amigos, tratar de hacerlo en inglés. Es obviamente a propósito para que puedas practicar cada vez más. Y el segundo punto que yo hacía bastante era de que no aprendía la gramática mediante simplemente un libro, sino que la aprendía
mediante temas que a mí me gustaban. Por ejemplo, las startups, que es algo que me fascina, al leía del tema siempre porque me gustaba, así como a otros puede ser el ajedrez o como para mí también el básquet, leía de esto que ya hacía regularmente, pero en inglés. Y cada palabra que no entendía la traducía. Entonces, en cada momento, en cualquier momento del día, aun si esté con mis papás o esté yendo a algún lado, si es que había una palabra en inglés que no entendía, la anotaba y luego escribía una oración con ella todos los días, de la misma palabra. Y así. Esos son algunos tips que podría dar. Sí, interesante esto de agarrar un tema que a uno le guste, independientemente del idioma, ¿no? Pero bueno, buscar información sobre ese tema que a uno le apasione y en el idioma que uno quiere aprender es algo bastante, bastante útil para cuando uno está aprendiendo. Y bueno, yo sorprendido por la parte autodidacta de la formación que ha tenido Yamil, impresionante. Pero bueno, 12 La verdad es universidades, que eso también es bastante, bastante sorprendente. Y finalmente la elegida fue la Georgia Tech, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las consideraciones para elegir ese centro de estudios? para mí era muy importante las carreras. No sabía exactamente qué quería estudiar, pero eso es una de las ventajas de venirse acá a Estados Unidos para la educación, que tú tienes un tiempo, probablemente los 2 primeros años, para poder elegir tu carrera. Incluso, aún así estés en los últimos años, podrías todavía cambiar tu carrera. Obviamente pierdas segundos cursos, pero te dan mucha flexibilidad para que en tus 2 primeros años tomes cursos de distintas carreras y al final termines eligiendo lo que más te gusta. Entonces, para mí ese era un gran factor. Y eso se puede en todas las universidades, pero para mí era muy importante que la universidad que escoja tenga una buena facultad en las carreras que yo pensaba podían ser las que eligiera. Entonces, Georgia Tech es muy buena en ingeniería y yo sabía que quería algo en ingeniería, pero también me gustaban los negocios porque había creado empresas en el pasado, entonces tenía algún interés y también tiene una muy buena escuela de negocios. Al final terminé eligiendo estudiar una combinación de los dos, ingeniería de software y economía. Entonces, para mí eso es muy importante y además que esté en una ciudad creciendo, que es Atlanta. Para mí es importante que esté en una ciudad y tenga accesibilidad pues, a trabajos, a más oportunidades. Entonces, esas dos eran las consideraciones más importantes para mí. Bien, bueno, y retrocedamos entonces también un poco antes en el tiempo, y en el Perú es que hubo también, por lo que has señalado hace un ratito, un emprendimiento de índole, una empresa, ¿no? ¿En qué consistía eso? ¿Tenía vinculación, por lo que he estado revisando, con la actividad, pues, de sus padres, ¿no? De la ropa, ¿verdad? Y con la ropa deportiva. ¿De eso es lo que estamos hablando? A ver. Sería Así es. interesante conocer también. Sí. Bueno, creo que todo comienza del deporte. Yo practico básquet desde que tengo probablemente 8 años, pero cuando ya empecé la secundaria empecé a mejorar un poco más y a practicar un poco más y pude ingresar a la selección del Perú y también empecé a jugar en clubes, en el colegio y me empecé a involucrar muchísimo en el básquet y empecé a dar a conocer que había una gran necesidad, que era la ropa especializada en básquetbol. En ese entonces no había ropa específicamente para deportistas de básquet. Yo comencé K3, que es la marca que tengo, cuando tenía 14 años, y la comencé porque iba a ir a mi primer sudamericano. De hecho, era en Venezuela. Y nos dieron un estipendio de como $500. Y no lo gasté, porque quería utilizarlo para crear esta marca, porque no había encontrado ropa para básquet, era la primera vez que quería ir a comprar y utilizar ese dinero, y no había encontrado. Entonces, sabiendo que mis papás conocían un poco más del mercado y teniendo ese capital, pues comencé. Pero después de eso, he hecho muchas cosas en el tema de emprendimiento, desde prestar dinero hasta enseñar inglés. Reciclaje, he hecho bastantes cosas y es que a mí
Me parece muy increíble el camino de un emprendedor y es lo que quiero hacer. Ajá. Bueno, y a mí eso también, estos datos abren otra ventana de conversación. Ha sido parte de del seleccionado de básquet, de juvenil, eso es lo que entiendo. Ajá. Y esa afición por el deporte, bueno, a veces por prejuicio la gente lo ve como que opuesta al desarrollo intelectual, ¿no? Obviamente no es el caso. El ejemplo suyo es destacable en ambos aspectos. Y bueno, continúa con practicando el básquet, ¿allá hay opciones o ya es algo que de repente ha quedado un poquito de lado? Para mí el básquet siempre fue una forma de relajarme muchísimo y lo hacía cada vez más porque así como a cada vez entrenaba más cuando empezaba la secundaria, también empezaba a tomar más responsabilidades. Quería ser presidente de mi colegio, que de hecho creamos un montón de clubes en el colegio o de actividades extraacadémicas. Entonces todo eso ocupaba bastante de mi tiempo y para mí era increíblemente relajante irme a practicar básquet. Entonces por eso practicaba cada vez más. Pero sí, el balance en los dos siempre fue vital para mí. Si no, no hubiese podido avanzar académicamente si no tenía una forma de relajarme. Claro, es importante eso también, el desarrollo físico, el darle al cuerpo un espacio también para que se exprese. Bueno, ahora, obviamente, a la época universitaria, y imagino que el haber sido seleccionado, sido contratado por Chegg, ha tenido que ver también con el desempeño durante los estudios, ¿verdad? ¿Cómo es que se llega a acceder a una empresa de esa índole, ¿no? Que de hecho tiene estándares de exigencia bastante altos. Sería interesante también conocer esa parte de su trayectoria y a mí. Sí, yo acabo de terminar mi primer año, entonces empecé a tomar cursos de distintas carreras, pero estaba muy interesado en ingeniería de software, entonces tomé varios cursos de ingeniería de software y durante este primer año pues me estaba preparando en matemáticas, en estos cursos generales, pero también cursos de economía y en ese trayecto pues yo no conocía mucho de los internships o las pasantías. Pues en Perú estamos quizá más acostumbrados a que son un poco más adelante en la carrera. Acá se pueden hacer desde que, incluso antes de comenzar la carrera universitaria, puede ser mientras que estás en el colegio. Las oportunidades están muy abiertas para todos. Entonces, cuando yo me enteré de eso, lo puse como una meta. Quería tener un internship, una pasantía, después de mi primer año. Y empecé a investigar más y siempre estaba muy interesado en EdTech y FinTech, que son educación en tecnología y finanzas en tecnología. Y pues cuando Chegg abrió las aplicaciones, yo estaba en mi segundo ciclo, terminando mi segundo ciclo, y apliqué porque para mí era muy interesante su producto y quería involucrarme más en el mundo de educación en tecnología. Entonces apliqué. Y si no me equivoco, eran 15.000 aplicantes, hubieron 30 practicantes en este verano de acá de Estados Unidos. Vaya, y bueno, la selección te consideró a ti y eso es bastante llamativo también. Interesante también saber que hay esa mecánica, ¿no? Como decía usted, acá en el Perú las universidades recién pues brindan opción perdón, las empresas brindan opción a los estudiantes universitarios a formar parte de ellas o hacer prácticas, en el mejor de los casos, cuando ya uno está avanzado, ¿no? En la carrera, pero si desde el primer año hay ese tipo de pasantía, pues es mucho mejor, tanto para la empresa como para la persona que es objeto de ello, ¿no? Y bueno, exactamente, ¿cuál es la labor que desarrolla en esta empresa? Yo estoy ahorita como practicante de expansión internacional. Chegg es un producto
que se utiliza en todo el mundo. Es una plataforma de software que provee soporte académico para estudiantes en todo el mundo. Pero su contenido ha sido muy enfocado a Estados Unidos y su mayor cantidad de usuarios son de Estados Unidos. Entonces ellos quieren expandirse a otros países y mi labor son dos cosas. Primero, analizar si es que el contenido que tienen es el mismo o necesitamos más contenido para cada país. Por ejemplo, para México, quizás las carreras más estudiadas son otras que las que son en Estados Unidos, entonces quizás necesitamos más contenido de esas carreras. Y segundo, ¿cuál es la estrategia para ingresar a ese mercado? Y con esas dos, con esos dos elementos, yo tengo que presentar un caso de negocios y presentarlo al directorio para analizar cuál es la mejor estrategia y el mejor contenido para penetrar más mercados. Vaya, interesante y también con mucha proyección esa labor, esas actividades que se desarrollan desde esa empresa. Bueno, y como peruano, pues, ha tenido la oportunidad de ver dos mundos, ¿no? Tanto en el tema académico como en el tema laboral. ¿Qué nos estaría faltando desde su perspectiva para, bueno, ir avanzando hacia de repente una tecnificación más profesional, hacia mejores estadios de conocimiento, de instrucción y también de trabajo? ¿Qué es lo que ha visto? Como se refiere a un consejo, Sí, o sea, claro, las diferencias que pueden haber sido parte de la experiencia suya y también a partir de ahí, ¿qué es lo que cree que nos estaría faltando trabajar, desarrollar más en los niveles de preparación y de acceso también a la instrucción? sí, yo creo que la información para venirse al extranjero. Y para eventualmente oportunidades profesionales, es bastante escasa en Perú. Para mí se me hizo bastante difícil acceder a esa información. Yo ya había terminado el colegio, por eso tuve que tomarme ese tiempo después de que terminé, como un año, para poder aplicar. Me hubiese sido mucho más sencillo si es que lo hubiese tenido quizá información anterior a ello. Y yo creo que lo que nos faltaría sería estandarizar más el nivel educativo entre todos los colegios. Y además, que es algo que pues, me impactó bastante, el nivel de inglés. Yo creo que es muy importante simplemente tener el nivel adecuado cuando terminas el colegio. Pero bien, si, viendo, habiendo dicho eso, eso tampoco no es excusa, por decirlo así, porque si es que hubiese sido una excusa, no estaría aquí. Me lo tomé como excusa al principio, honestamente. No sé inglés, no sé cómo funciona el proceso, no sé si lo pueda lograr, pero si hubiese sido solo una excusa, las cosas no se llegarían, no llegarían a pasar. Entonces, si bien es cierto, hay una gran falta. Me gustaría pues dar el mensaje a los estudiantes de que no lo tomen como excusa para no tratar de lograr esas metas. Claro, es algo en varias maneras subsanable el tema del idioma, pero como está señalando, también debería ser parte integral de la formación básica de nuestro país, ¿no? Tanto a nivel de las escuelas, de los colegios públicos como privados, porque finalmente el inglés es una herramienta universal para acceder a mejores conocimientos y mejores oportunidades profesionales. Y a mí, y bueno, ahora estás pues haciendo esta pasantía, estás haciendo este trabajo para Che, y supongo que el Perú todavía no es una prioridad regresar, todavía no está entre tus prioridades, o me estoy equivocando. Dentro de lo que refiere durante la carrera, yo siempre regreso. Cada vez que son navidades y durante vacaciones que tengo durante el año, siempre regreso porque siempre extraño la familia, la cultura. Es algo que es totalmente distinto aquí.
y yo sí regreso durante la carrera. Mis planes a futuro no son específicamente arraigadas a un país, y hablo para ambos, Estados Unidos o Perú o cualquier otro país del mundo. Mi objetivo final es crear valor mediante algún producto o servicio. Entonces quiero crear algo que pueda beneficiar a la sociedad. Y esto mucho depende de dónde lo haga, evidentemente, y de qué sea lo que haga. Y como no sé qué es todavía, no sé exactamente dónde también podría hacerlo. Entonces puede ser Perú, puede ser Estados Unidos, como puede ser China, que de hecho me interesa bastante también. Entonces, no sé exactamente si quiero, dónde exactamente voy a realizar eso, pero pues tengo todas las consideraciones. Bien, bien, Yamil, y bueno, y interesante ver esa perspectiva. Aún son amplias y también pues todavía no tan definidas, pero sabemos por lo que estamos conociendo de su trayectoria que algo destacable va a salir de toda esta experiencia. Nuestra audiencia nos manda mensajes de felicitación. Eres un grande, dice Margarita Bardales Flores. Me enorgullece que seas peruano. Muchas Bendiciones. Bien, es que historias como las suyas son realmente sorprendentes e inspiradoras y nos hacen ver pues que no tenemos por qué cerrarnos en nosotros mismos o en nuestras limitaciones, sino ver más allá de ellas, expandir nuestras posibilidades. Gracias, Yamil, por compartir estos minutos con nuestra audiencia, por compartir sus experiencias y logros. Le dejamos unos segundos para un último mensaje. Sí, muchas gracias, Fidel. A mí lo último que me gustaría recalcar es de que es esa habilidad de poder ver las cosas que son imposibles y tratar de hacerlas posibles, a pesar de las cosas que tenemos, a pesar de las limitaciones que podemos tener en el momento. Para mí, una gran motivación fue la vida de mis padres. Mis padres fueron ambulantes en Gamarra y pudieron eventualmente hacer cosas. Para mí eso fue muy inspirador, de algo que parecía imposible. Llegar sin nada a Lima, a luego poder tener una vida un poco más estable. Para mí eso fue increíble. Y probablemente esa fue una motivación para mí para ver que, a pesar de que no sabía inglés, podía aprenderlo. Porque si es que mis papás pudieron hacer algo así, como llegar sin nada y hacer cosas, yo también puedo hacer algo a pesar de no tener la habilidad actualmente. Entonces, yo quisiera motivar a todo el mundo, a los estudiantes específicamente, a tratar de hacer las cosas que son imposibles, posibles, porque usualmente las limitaciones nos hacemos nosotros. Así es, vivimos a veces encerrados dentro de nosotros mismos y no vemos que podemos dar varios pasos hacia adelante para mejorar nuestra propia situación. Gracias nuevamente, Yamil, por esta entrevista y por el tiempo dedicado a compartir sus logros con Andina al Día. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Bien, amigos y amigas de Andina al Día, hemos escuchado esta sorprendente historia de Yamil Quispe Silva, empresario, deportista, destacado estudiante y ahora parte de CHEG, una empresa de esas grandes, dedicadas a las tecnologías en Silicon Valley. Vamos a volver con nuestro programa y otra entrevista dentro de unos momentos. Permiso.